El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Irineo Molina Espinosa, señaló que la rescisión de contrato de algunos trabajadores del Congreso local se debe a que fueron contratados de manera extemporánea por el expresidente de la Jucopo de la 62 legislatura, Gerardo García Nestroza. Entre la revisión que estamos haciendo del trabajo y de algunos pendientes de que dejó la legislatura pasada y que ha sido reclamo de gran parte de la sociedad, inclusive de muchos trabajadores del Congreso, es de que la pasada legislatura eh, en sus últimos días basificó a 11 personas y otorgó contratos de confianza a muchos trabajadores que no cumplieron con el procedimiento debido y eso ocasionó el conflicto. La contraloría interna hizo un trabajo de investigación dentro de recursos humanos, se investigó, se presentaron todos los documentos a la junta de corrección política, además eh, con todo el sustento de que muchos trabajadores no iban a trabajar mediante el eximo, mediante el otorgamiento de esa de ese un requisito de poder no poder checar, pues no iban a trabajar. Este miércoles, nueve mujeres denunciaron ser acosadas laboralmente e hicieron un llamado a los diputados a pagarles y regresarles sus trabajos. Las mujeres a quienes extraoficialmente se les ha señalado de ser parte de los aviadores que dejó Gerardo García en Estroza como favores políticos a otros diputados de la 62 legislatura no acuden a cumplir con su horario de trabajo debido a que no tienen que firmar asistencia. Y se inició el procedimiento primeramente hace unas semanas de los 11 trabajadores de base, pues de desconocerlos completamente. Y, y actualmente, en los últimos días, pues se inició el procedimiento contra esos trabajadores de nombramiento de confianza que causa molestias, si bien es cierto, pero nosotros en, en, en aras de tener un Congreso con finanzas sanas y sobre todo de que quienes tengan ese reconocimiento, este nombramiento de base, sean trabajadores que verdaderamente lo merecen, pues se, tuvió, se tuvo que iniciar este procedimiento. Porque este documento que se les dio de su contrato, de de confianza fue en los últimos días de la pasada legislatura, fue un acto muy erróneo que hicieron los diputados integrantes de la Junta de Corrección Política, porque por otorgar de esa manera, antes de salir tantos nombramientos de confianza que, que sin duda nos afectan a las finanzas de esta legislatura, pues teníamos que nosotros reaccionar. Y en aras de, de mostrar de que si estamos revisando todo lo que hicieron en la pasada legislatura, pues tomaron esas decisiones la Junta. Por lo que luego de una revisión a la nómina del Congreso, fueron cesados en primera instancia estas 11 personas, pero la revisión seguirá para detectar cuántos aviadores más hay en este recinto legislativo, señaló Molina Espinosa. Con imágenes de Manuel Gris informó para MBM Televisión, Alexis Espinosa.